Richard Berry es uno de los músicos que pasará la historia por sus composiciones, más que por su persona. Luai Luai es su tema más conocido. Escrito en 1955, no se llevó al estudio de grabación hasta 1957. Fue la banda de Pharaohs para el sello Flip Records, quien la grabó como la cara B del disco You Are My Sunshine. Para escribirla, Berry se inspiró en varios temas: Havana Moon de Chuck Berry, El Loco Cha Cha de René Toussaint y One for My Baby, cantado entre otros por Frank Sinatra. El uso de la primera persona en este último tema le sirvió a Berry para escribir su historia, un marinero jamaicano que le cuenta al barman las ganas que tiene de volver a ver a su amada, que le está esperando en una isla. Así navega 3 días y 3 noches pensando y soñando con ella. La intención de Berry era desmarcarse de sus anteriores producciones, más vocales, intentar lograr un ritmo rockero con toques latinos, algo novedoso en aquellos años. Luai Luai es el himno de varios equipos deportivos universitarios de Estados Unidos. Además, el cine norteamericano también ha incluido esta canción en varias películas como El mundo de Wayne y Abajo el periscopio, e incluso en series de televisión como Los Simpsons. El single original comenzó triunfando a nivel local, en San Francisco, y pronto se extendió por el resto del país y fuera de sus fronteras. En aquel momento, nadie podía pronosticar el éxito de aquella canción de letra inocente y ritmo pegadizo.